Muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la última subdivisión de nuestro campeonato departamental de gimnasia artística femenina, organizado por el IMR de Chía, la Liga de Gimnasia de Cundinamarca. En este evento contamos con la participación de 350 deportistas provenientes de 22 delegaciones, incluidos clubes, municipios, instituciones privadas como academias, colegios. La verdad, pues es muy grato ver el balance de nuestra competencia. Estamos cerrando año, acaba de pasar el campeonato suramericano. Los papás han venido compitiendo en muchos eventos y pues lograr tener ese número de atletas en nuestro evento ha sido un total éxito. Se ve muy buen nivel de parte de las delegaciones, bastante crecimiento en el departamento. Y para nosotros eso es muy importante, además de que contamos con la visita de algunos clubes de Bogotá de muy alto nivel. Y pues para nosotros en general, muy positivo el balance. En cada competencia hemos tenido 4 subdivisiones. Hemos estado acompañados por los padres de familia. En este momento, pues lo que se observa en gradas, pues es un número bastante grande de papás. Y así ha estado todo el día desde las 7 de la mañana que iniciamos el evento. Y esperamos cerrar a las 7 de la noche para entregar un total de 800 medallas que se entregan en un evento como este. Y además un souvenir que se entrega a las deportistas gracias al apoyo que se tuvo mancomunadamente en el convenio que se realizó con el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y MRD y la Liga de Gimnasia Cundinamarca. Un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde, licenciado Luis Carlos Segura, y al director del instituto, el licenciado Aldo Ver Alexander Colorado.